Pymes, Perú. Ministro, estamos muy bien como país ubicados frente al mundo. Los tratados de libre comercio avanzando en su implementación, pero con un tema muy cargado que es la agenda interna. ¿Qué tenemos como primeros puntos en la agenda interna? Bien, señalar que el Ministerio de la Producción se encuentra en proceso de reestructuración por un espacio de 180 días que nos debe permitir adecuar su estructura orgánica a las demandas y necesidades de los productores de nuestra patria. El Ministerio ejerce la rectoría de la pesca, la acuicultura, el comercio interno, la MIPE, la industria y las cooperativas. En ese escenario, el señor Presidente de la República nos ha encargado la necesidad de fortalecer los mercados internos. Estamos hablando del TLC para adentro, estamos hablando de generar mecanismos que nos permitan que lo que se produce en la sierra pueda llegar a la selva, que lo que se produce en la selva pueda llegar a la costa, ¿no? ¿Vías de comunicación? Implica vías de comunicación, avanzar en los temas de electrificación rural, implica el fortalecimiento de capacidades, que las mancomunidades municipales sean los ejes del comercio interno a nivel de las regiones de nuestra patria. Requerimos recoger algunas experiencias y ubicar algunos pilotos. Considero que un buen piloto podría ser el trapecio andino, dinamizar el mercado interno entre Ayacucho, Apurímac y Huancavelica, para comenzar, ¿no? Como tal, el Estado tiene que definir su intervención, también el BRAE, se ha impulsado un programa que está permitiendo dinamizar, estimular las MIPES textiles de confecciones y las de calzado, como es el programa Compras a mi Perú. Pero también el Ministerio, dentro de unas semanas, va a lanzar el programa nacional a comer pescado, que hasta ahora es una actividad, pero que nos debe permitir mejorar el consumo de nuestros recursos hidrobiológicos. Y como tal, creemos de que los gobiernos regionales tienen que asumir su rol de fortalecer los coremipes y las municipalidades, a través de sus gerencias de desarrollo económico local, propiciar el fortalecimiento de las MIPES. Al estar fortalecidas, vamos a poder generar cadenas productivas. Esto requiere, ministro, los instrumentos que faciliten. No obstante, la 28015, la 1086, se dieron, digamos, como un instrumento de poder ayudar a la formalización y a la institucionalidad. Usted, amplio conocedor, en este momento yo le pregunto, en la Comisión de MIPES y Cooperativismo hay dos proyectos de ley. ¿Su despacho presentará otro para ser debatido con algunas propuestas distintas? Bien, quiero señalar que venimos coordinando con la Comisión de Producción MIP y Cooperativas del Congreso de la República la necesidad de trabajar juntos, ¿no? En la Comisión efectivamente existe el proyecto de ley presentado por Daniela Bugataz en relación a la nueva empresa, y un proyecto que ha ingresado en noviembre o diciembre del año pasado de la empresa inclusiva presentado por Ángel Neira. El Ministerio está trabajando sobre la base de estos dos proyectos su opinión como poder ejecutivo. En la anterior gestión, la del ministro Curro, con apoyo del BIP, venía trabajando un proyecto de ley de formalización del aparato productivo, ¿no? Estamos hablando también de una ley. Como tal, hemos creído por conveniente trabajar con el Congreso, una sola iniciativa legislativa. Al haberse presentado estos proyectos, lo que le corresponde al Congreso, a través de la comisión respectiva, es preparar un texto sustitutorio que fusione estos proyectos. El Ejecutivo no va a presentar otro proyecto de ley, ¿no? Vamos a trabajar sobre estas dos iniciativas y vamos a emitir opinión, obviamente, con las observaciones que amerite, de manera coordinada con la Comisión. Además, ya se han producido 3 o 4 sesiones en el Ministerio de la Producción con los asesores y los congresistas de esta Comisión. Finalmente, ministro, tenemos un tema de la productividad y la competitividad. En el Perú, nuestros parques industriales, varios de ellos, no tienen saneamiento físico legal. Y los que tienen saneamiento físico no tienen agua o no tienen luz. Es decir, ¿qué apunta el Ministerio de la Producción desde su despacho para el tema de la productividad y competitividad? Bien, debemos señalar que esta ley se dio en el año 2005, la ley de los parques industriales. 4 años después, o 5, recién se reglamentó por parte del Ministerio de la Producción. Y muchos de estos parques
están hacinados o se han convertido en vivienda. Cuando la ley contempla que un parque industrial no debe servir para vivienda, porque justamente se trata de generar polos de desarrollo industrial, que por la contaminación no pueden estar dentro del cerco histórico de las capitales de departamento o en las ciudades. Se trata de expandir, de generar fuentes de empleo, y por la naturaleza de la transformación tienen que estar fuera, ¿no? No tenemos, salvo Infantas, pero ya ha crecido la población de Infantas y se han convertido en viviendas, ¿no? Y hay un problema de ruidos. Hemos visitado hace poco en Lima Norte este importante emporio metalmecánico, y el día de ayer hemos estado en Villa El Salvador, donde también vemos que los chicos, la población ha crecido, ¿no? Y convive con el centro de trabajo de los padres. En consecuencia, se va desnaturalizando la razón de ser de los parques industriales. Venimos trabajando con el Congreso una ley de parques industriales ecológicos, ¿no? La iniciativa, yo entiendo que próximamente va a ser presentada, porque hay problemas de hacinamiento, hay problemas de salubridad, hay problemas de saneamiento físico legal que tenemos que superar en el marco de una nueva ley general de parques industriales ecológicos. Muchas gracias, ministro, por su aporte. Esperamos seguir contribuyendo a la construcción de este plan. Un mensaje a los radioescuchas y a los televidentes de Pymes Perú. Bien, agregar tres temas adicionales. Uno, que vamos a reactivar el CODEMIPE. El presidente de la República en las próximas semanas va a presidir el CODEMIPE. Es un compromiso de él. Se va a lanzar el Premio Nacional MIPE 2012, que incluye 20 pasantías internacionales para las MIPES. De igual manera, venimos trabajando la formulación del Plan Nacional MIPE 2012-2016 y tenemos el fondo concursable que tiene un presupuesto de 226 millones de soles, donde está incluido Innovate Perú, que va a ser lanzado a mediados del mes de febrero, ¿no? Se refiere a Fidecon. Al Fidecon, no al Fidecon. Pymes Perú.